La primera pregunta es, ¿cuál es su punto de vista acerca de los jóvenes que no participan en el proselitismo político? Pues miren, es una lástima que no se involucren más jóvenes con el tema de la política. Creo que también no se les inculca en el colegio ni en las escuelas, no se les está diciendo que participen en la política. Creo que se debería como que fuera algo extra, ¿verdad? Que ellos pudieran ir entendiendo que es parte de hacer un mejor país. Pero sí es una lástima que no se estén involucrando. Segunda pregunta, ¿en qué áreas específicas ayuda lo político en el desarrollo integral de los jóvenes? Pues en muchísimas, porque los jóvenes son los que están construyendo el país, entonces al tener las ideas que ellos traen en su desarrollo como jóvenes, como futuros adultos, ayudan a tener nuevas ideas y nuevas formas de gobernar en el futuro. La tercera pregunta. ¿Qué proyectos impulsa el partido político que usted representa en relación al desarrollo de los jóvenes? El deporte. Le han apostado mucho al fútbol, han hecho torneos grandes de fútbol y creo que el deporte es algo fundamental que se tiene que apoyar desde cualquier trinchera, pues desde lo político, desde lo empresarial, desde la empresa privada, desde las escuelas, de cualquier punto de vista, el deporte es algo que se tiene que apoyar y el partido al que represento sí apoya mucho el deporte. ¿Y por qué el deporte? Porque ayuda a que los jóvenes se desarrollen, que se conozcan a sí mismos, que tengan un momento de alejarse no solo de las cosas malas, de cualquier, del día a día de sus vidas. Y entonces el deporte te ayuda como un desahogo de cualquier situación de tu vida, sea bueno o sea malo, te desconecta. Y eso es bueno, que las mentes se desconecten y que se proyecten a desarrollarse y ser buenos en el deporte que ellos practican. ¿Cómo motiva usted a los jóvenes para que se interesen en la política? Bueno, primeramente pues diciéndoles que son importantes, que su aporte va a ser importante para el desarrollo del país y que entre más jóvenes estén dando sus ideas, se estén involucrando en estos temas, el país va a tener más futuro. Y por último, ¿por qué cree usted que hay muchos jóvenes que no tienen interés en la política? Por lo mismo que, primero porque se ha venido un periodo de tiempo muy largo de los mismos políticos, que no han dado también apertura a jóvenes a que se involucren en la política. Y creo que eso ha afectado bastante, porque los jóvenes han pensado que la política es para las personas mayores, para los señores. Entonces ellos no han tenido esa iniciativa de involucrarse, de opinar, y si se fijan han estado un poco como al espectador, aparte totalmente, pero sí siento que no se le ha abierto también el espacio a los jóvenes y hoy estamos comenzando a abrir, se está comenzando a abrir este espacio a los jóvenes que poco a poco se están involucrando más. Bueno, nosotros tenemos un trabajo sobre lo que es la inclusión de la juventud en la política salvadoreña. Entonces, nosotros como parte de ese trabajo queríamos entrevistarlo a usted porque sabemos que es una figura política de bastante conocimiento. Entonces, le queríamos hacer un cuestionario de 6 preguntas. Okay, perfecto, gracias. La primera pregunta es, ¿cuál es su punto de vista acerca de los jóvenes que no participan en el proselitismo político? Bueno, yo creo que es una libertad de cada quien participar o no, y sobre todo en proselitismo. Pero en la vida, es decir, ser joven no tiene un mérito propio, porque todos somos jóvenes por naturaleza. Es decir, si nacemos, vamos a llegar a ser jóvenes y luego pues vamos a ir avanzando en la vida. Es decir, eso no nos da ningún mérito. Lo que da es una oportunidad, porque la juventud da la oportunidad, una nueva generación da la oportunidad de que las cosas puedan cambiar. ¿Por qué? Porque es nueva gente y esa nueva gente probablemente va a tener nuevas ideas, aunque pudiera ser
la nueva gente con las viejas ideas, pero la idea es de que esta nueva gente puede aportarle nuevas ideas a un país o a la construcción de una sociedad. Entonces, esa oportunidad que da la juventud, no hay que desaprovecharla. Por lo tanto, ese cambio generacional que tenemos siempre por cuestiones naturales, tenemos que convertirlo para bien del país y bien de nuestra sociedad en un cambio político, en un cambio de la forma de hacer política. Y para eso necesitamos la participación de los jóvenes. Entonces, yo no tengo ninguna mala opinión de alguien que no quiera participar en política. De hecho, para cambiar las cosas no solo se puede hacer desde la política, se puede hacer los artistas, los deportistas, los profesionales. Un arquitecto, por ejemplo, diseña el futuro. Un ingeniero, por ejemplo, diseña cómo se va a construir ese futuro. Un médico va a cuidar la salud del futuro. Un maestro va a enseñar el futuro. Entonces, definitivamente cualquier trinchera es válida, no tiene que ser solo la política. Pero la política está tan ávida y tan necesitada de cambios que ojalá más jóvenes participen en política, no para engrosar las filas de lo que ya existe, sino para transformar lo que ya existe y construir algo mejor. La segunda pregunta sería, ¿en qué áreas específicas ayuda lo político en el desarrollo integral de los jóvenes? Bueno, la política, cuando la gente menciona política, a veces uno piensa en partidos políticos o piensa en elecciones. Pero la política no es eso, la política es todo lo que concierne a la sociedad, la política pública. Uh-huh. Y entonces, en lo que concierne a los jóvenes, básicamente todo es importante en la política. Por ejemplo, la política va a definir qué tipo de sistema económico y de modelo económico vamos a tener, qué tipo de oportunidades de empleo y oportunidades profesionales o de poner nuestra propia empresa vamos a tener. La política define qué tipo de educación vamos a tener, incluso si es privada. La política define qué tipo de educación superior vamos a tener, qué oportunidades van a haber al graduarse de educación superior, qué tipo de seguridad vamos a tener, porque muchas de las víctimas de la delincuencia son jóvenes, por ejemplo. En qué tipo de país vamos a vivir. Por ejemplo, en el caso de las ciudades tenés qué tipo de ordenamiento va a haber, qué tipo de contaminación hay, contaminación de ruido, contaminación visual, qué tipo de ambiente vas a tener, si vas a caminar por la calle, qué tipo de calle vas a tener, si vas a andar en carro, qué tipo de tráfico, qué tipo de calle vas a tener, qué tipo de transporte público va a haber. Es decir, la política compete casi todo, incluso cuando ponemos la televisión, encendemos la televisión, el espectro radioeléctrico, el contenido que los políticos generan, que aporta la televisión, la distribución de la pauta publicitaria del gobierno. Es decir, prácticamente hasta lo que comemos, la política pública se define en qué apuestas va a hacer el gobierno en temas de agricultura, si van a permitir o no alimentos transgénicos que son los que tú comes, el precio de los productos tiene mucho que ver con las políticas del gobierno, el precio de lo que comes, el precio de lo que tomas, los productos que entran al país, si consumís cosas importadas, los aranceles que esas cosas importadas, es decir, casi todo la vida está regida por la política. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Una renovación en la política. Y los jóvenes deben de participar en política, primero porque es importante, pero segundo porque todo lo que compete en su vida, aunque diga yo no me meto en política, no, pero la política sí se mete con él, y se mete con él en todos sus ámbitos. Los artistas, por ejemplo, porque no hay fomento al arte, a la cultura, al deporte, los deportistas, ¿cuánto presupuesto hay para el deporte? La selección de fútbol, ¿por qué la selección de fútbol no, aparte de los tamaños, pero por qué la selección de fútbol no llega alto? Porque no hay apuestas de deporte desde los jóvenes, hay jóvenes que juegan con una lata y sin zapatos. Qué bien, pero qué tal si jugaran con tacos y con un balón en una cancha, con un árbitro, con un uniforme, en lugar de pertenecer a una mara. Qué tal si los jóvenes en lugar de pertenecer a una mara son parte de una sinfónica. Pero todo eso parte por inversión pública en arte, inversión pública en cultura. O sea, es decir, nos compete todo. Casi todo lo que ves, casi todo lo que vivís tiene que ver con la política de una u otra manera. Y ya que me menciona esto de que la política está en prácticamente todo, ¿qué propuestas tiene usted para que los jóvenes se vean involucrados o interesados en la política? Ya que me menciona este concepto de que la política está en todo. Bueno, principalmente el tema es liderar esa ola del cambio generacional, de que no es una persona, el punto no es de que yo soy un político, soy un poco joven. El punto es que los jóvenes vean de que sí se puede participar en política. No es fácil, los espacios no los abren fácilmente, pero se puede lograr que se abran.
no solo se logra en mi caso, se ha logrado en varios casos. Es importante que apoyemos que esos casos triunfen para que también garanticemos de que ese espacio se va a seguir abriendo para más jóvenes en la política. Y luego está la parte de la política pública, qué es lo que vamos a hacer para los jóvenes y con los jóvenes. Por ejemplo, estábamos la vez pasada con un grupo de grafiteros y me decían los grafiteros, nosotros no pertenecemos a Maras, nosotros hacemos grafite artístico, arte urbano, pero la gente nos ve y como hacemos grafite somos mareros. Y entonces la sociedad, en lugar de potenciar nuestro arte como lo hacen en Europa o lo hacen en Estados Unidos o lo hacen en países desarrollados, nos marginan y nos ven como delincuentes. Por ejemplo, un grupo que hace breakdance. Breakdance es un arte, es una danza. En lugar de potenciarlo, no están haciendo nada malo, es un arte, es algo que se puede potenciar, que se puede exportar incluso. Lo vemos como que, esos vagos. Entonces, los skaters, en lugar de verlos como unos delincuentes porque andan en patines, son deportistas, es un deporte que debemos de fomentar. Entonces, hablábamos del deporte, el fomento al deporte. $1 invertido en deporte ahorra $7 invertidos en salud y $7 invertidos en seguridad. O sea, $1 invertido en deporte le ahorra $14 al Estado. Entonces, ¿por qué el Estado no va a invertir en deporte? En el arte y la cultura, muchos, hay artistas, aquí hay balletistas, músicos, bueno, grupos de... Aquí la gente, si quiere hacer un colectivo de música indie, o sea, música independiente, ellos tienen que armarlo porque no tienen apoyo de nada, no tienen apoyo de los espacios para hacerlo. Ellos mismos tienen que ver cómo de su bolsa lo hacen. Está bien que hay iniciativa privada y que hay iniciativa propia, pero el gobierno debe facilitar los espacios, facilitar los lugares públicos donde eso se puede hacer. Por ejemplo, en este caso del Paseo del Carmen, que tiene su Plaza de la Música, por ejemplo. Entonces, es decir, el gobierno debe facilitar los espacios, debe de facilitar, bueno, solo tenemos en San Salvador solo hay un teatro nacional, y pequeño, y sin parqueo, y metido en un gran desorden. Entonces, no hay ni siquiera espacio para expresión artística, expresión cultural, actuación, danza, música. En la educación, por ejemplo. Jóvenes que no pueden acceder a educación de calidad porque la educación pública no sirven los techos, no sirven los libros, no sirven los pupitres. No hay energía eléctrica en algunas escuelas públicas. En la educación superior, la Universidad de El Salvador no puede acoger a toda la gente. La mayoría de gente que aplica se queda fuera. Nosotros aquí en Nuevo Cuscatlán, por ejemplo, todo joven que quiere una beca tiene derecho a una beca en cualquier universidad y en cualquier carrera. Ellos dicen, yo quiero estudiar, no va a ser publicidad, pero dicen, yo quiero estudiar medicina en la Matías y nosotros pagamos la beca. Yo quiero estudiar ingeniería en la UCA y nosotros pagamos la beca completa con viáticos, transporte, alimentación, matrícula, mensualidad, todo. El único requisito es sacar buenas notas. Entonces, puedes transformar la educación de los jóvenes, los deportes de los jóvenes, el arte y la cultura, los jóvenes, la participación de los jóvenes en la construcción de las políticas públicas, la participación de los jóvenes en la política como candidatos, como funcionarios, como alcaldes, como diputados, como concejales, la no criminalización del hecho de ser joven. Además, el joven tiene lenguajes diferentes, cultura diferente, se expresa diferente, se viste diferente. Eso no debe ser criminalizado, sino que eso debe ser, se debe entender que son nuevos tiempos. No es lo mismo un tatuaje artístico que un tatuaje de una madre. Entonces, es decir, entender que son tiempos nuevos y que la sangre nueva demanda cosas nuevas, eso es lo principal que podemos ofrecerle a los jóvenes en un cambio de generación, en un cambio de tiempos en el gobierno, en mi caso, de la ciudad de San Salvador. Pero debemos de ir más allá de la ciudad de San Salvador, debe de ser un cambio en el país, una oportunidad para que el país avance. Sí. Y dicho esto, ¿por qué usted aboga por la participación de los jóvenes en la política? Por eso mismo, porque los jóvenes, ser joven, como te digo, no es un mérito. Todos han sido jóvenes y todos vamos a dejar de ser jóvenes. Entonces ser joven no tiene ningún mérito. Pero ser joven es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque si nuestro país falló en generaciones pasadas, si el país que tenemos no es un país con el que estamos, si lo amamos pero no estamos contentos con su situación, delincuencia, economía, empleo, casi todos los temas, salud, educación. Entonces la nueva generación le brinda una oportunidad al país de cambiar la forma como la que se han hecho y que salgamos bien. Yo siempre pongo el ejemplo de que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó devastado.
incluso no solo quedó devastado por, había perdido la guerra, la Segunda Guerra Mundial, contra su, bueno, aparte de, contra todos los aliados, pero principalmente contra Estados Unidos. Esta es una guerra contra Estados Unidos. Y le habían caído dos bombas atómicas encima. Japón es el único país que ha soportado que lo ataquen con bombas atómicas. Ningún otro país ha sido atacado con bombas atómicas. Más que Japón, y dos veces. Entonces Japón quedó devastado después de la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo El Salvador estaba nítido, pues aquí no había caído una bala. Cualquiera que hubiera estado en ese tiempo, si se hubiera imaginado el año 2014, se hubiera imaginado que El Salvador iba a estar aquí y Japón iba a estar acá, porque pobrecitos, pues tuvieron que empezar desde destruidos con bombas atómicas. Pero es todo lo contrario, Japón está acá y El Salvador está acá. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre Japón y El Salvador? La diferencia fue que los japoneses decidieron salir adelante, decidieron, no, aquí estamos devastados, pero aquí vamos a, tenemos que ver cómo nos levantamos. Y se pusieron a su población en función del lugar de pleitos ideológicos y esas cosas, se pusieron en función de sacar a Japón adelante, lo sacaron adelante y en los 80 se convirtieron en potencia mundial. Entonces, ¿cuál es el reto del Salvador? Hacer lo mismo. Entonces alguien va a decir, bueno, ¿y por qué no lo hacemos ya? Porque lastimosamente las generaciones anteriores tienen demasiado conflicto entre ellos, se odian. Vos sos del otro bando, vos sos del otro bando. Entonces no pueden unirse para sacar al país adelante, no pueden. Y cuando uno llama a la unión, vos sos lo que querés. Entonces lo que necesitamos es, tenemos la oportunidad con la nueva generación que no tiene nada que ver en ese libro del pasado, tenemos la oportunidad, no es la garantía, pero es la oportunidad de que las cosas puedan cambiar y que podamos unirnos para salir adelante. Entonces por eso es que yo trato de impulsar de que los jóvenes se involucren, porque 8 jóvenes que estamos en política no vamos a hacer la diferencia, pero si somos 500,000 de jóvenes los que estamos en política, sí vamos a hacer la diferencia. Entonces la idea, ¿cuál es? La idea es de que esta nueva generación de jóvenes le brinde la oportunidad al país de cambiar las cosas como se estaban haciendo y que se hagan bien. Eso es lo que nos va a lograr algo así como, no es garantía, porque puede ser que fallemos también, pero está la oportunidad que no, y está la oportunidad que lo hagamos bien. Esta es la oportunidad de que cambiemos y que lo hagamos como lo hizo Japón, o mejor. Y entonces, ¿cómo pero si no impulsamos que los jóvenes participen, el tiempo va a ir pasando, sí, se nos va a pasar la oportunidad y no se hizo nada. Entonces lo primordial es fomentar la participación de ustedes y de todos los jóvenes para que cambiemos el país. ¿Y por qué cree usted que en El Salvador es tan difícil para un joven entrar en esto de la política? Porque el status quo nunca quiere cambiar. El status quo es como ya están las cosas. Es decir, las personas que ostentan cargos públicos no quieren que los cambie. Te doy el caso de la competencia con San Salvador. Norman Quijano no se va a querer ir él solito. Hay que vencerlo. Es decir, él no va a decir, no, sí, los jóvenes que vengan, yo me voy a retirar y vamos a dar el paso. Al contrario, viene y dice, están muy jóvenes. Y eso que yo tengo 33 años ya, imagínate tú. Entonces dice, ellos ya están muy jóvenes, ellos que no se metan, somos nosotros los que tenemos que gobernar. Entonces, por eso es difícil, porque el status quo y en todos los partidos, pues no solo estoy hablando de arena, te pongo el ejemplo porque es el que más me atañe a mí, pero en todas las posiciones el status quo no va a querer un cambio. Entonces somos los jóvenes los que tenemos que empujar ese cambio, pero eso no va a ser fácil. Por eso precisamente necesitamos la participación activa de la mayoría de jóvenes posibles para romper ese techo de vidrio, para lograr vencer al status quo. Pero fácil no va a ser, y menos en El Salvador, que tenemos una mentalidad retrógrada. Pues por eso estamos mal. Si tuviéramos una mentalidad avanzada, estuviéramos bien. Entonces por eso es difícil, pero el que sea difícil no debe de ser pretexto para que no lo hagamos. El que sea difícil debe de ser la razón por la que debemos de ser más activos para lograrlo. Y saliéndome un poquito del tema, ¿qué cree usted que sea necesario como para poder abrir la mente de la sociedad salvadoreña? Participar. ¿Y desde dónde? Bueno, hay muchas formas de participar. Yo a veces voy a conversatorios y me dicen, no, ¿y cómo participamos? Así como lo estás haciendo ahorita, parándote, agarrando el micrófono, diciendo tus cosas, formando colectivos, formando grupos, haciendo círculos. Bueno, yo he visto jóvenes que crean colectivos en internet, que crean colectivos en Twitter, en las redes sociales. En otros países, bueno, ahorita en Hong Kong están en manifestaciones y se convocan, tienen bloqueados los medios, pero se convocan a través de redes sociales. En Egipto, que hay una dictadura de 40 años por las redes sociales, en Chile, en México. Entonces, en todos los países, los jóvenes con las mismas redes, con sus formas de comunicar que no pueden ser bloqueadas por los gobiernos. Es decir, los jóvenes pueden transformar. Ahorita, en otros países, candidatos que salen de la nada a punta de redes sociales y ganan elecciones contra políticos tradicionales. Entonces, los espacios no son fáciles, como te dije hace un rato, porque no nos los van a regalar. Pero lo importante es participar activamente. ¿Y cómo participamos? Bueno, uniéndonos a campañas. No nos gusta ese, pues entonces formamos otra.
uniéndonos a movimientos. No nos gusta ese movimiento, pues formamos otro, expresándonos, haciendo nuestro arte, nuestra cultura, ganándonos los espacios. Por ejemplo, yo me dicen unos grupos de grafiteros, no nos dejan hacer graffiti porque es propiedad privada. Yo digo, tengo que tener razón, es propiedad privada. ¿Por qué no conseguimos a alguien que nos preste su propiedad privada para hacer un mural? Ah, bueno, hagámoslo así. Entonces luego venimos y conseguimos un espacio que lleva un espacio nuestro, ya no lo pueden quitar. Entonces, la idea es ir abriendo espacios culturales, abriendo espacios en el arte, abriendo espacios en el deporte, abriendo espacios políticos, abriendo espacios empresariales, abriendo espacios profesionales. En tu carrera, una vez, si tú decides irte por el lado profesional y sacas tu carrera, vas a tener que abrirte espacios. Como médico, te vas a tener que abrir espacios como médico. Tenemos una ventaja y es que el tiempo está a nuestro favor. O sea, el reloj biológico está a nuestro favor. Pero si le dejamos solo el reloj biológico y simplemente hacer pasivos y que solo la vida nos vea abriendo los espacios, ¿qué va a pasar? Pues todas las cosas van a seguir igual. Lo importante es que no nos que el reloj biológico sea nuestro aliado, pero no puede ser nuestra única arma. Nosotros tenemos que empujar y nosotros tenemos que quebrar ese techo de vidrio. ¿Cómo lo hacemos? Cada quien en su trinchera. Si te gusta la política, participa en la política. Si no te gusta, pues en lo profesional, en lo empresarial, poniendo tu empresa, en lo estudiantil, en lo académico. Bueno, el liderazgo estudiantil, por ejemplo. Entonces lo importante es que los jóvenes participen activamente. Así es donde se va a lograr abrir los espacios. No nos los van a abrir y van a decir, venga, llenen este espacio. Eso no va a pasar. Nosotros tenemos que abrirlo, nosotros tenemos que romper el techo de vidrio, nosotros tenemos que pasar a esa etapa. Sí. Y solamente para finalizar, personalmente, ¿qué le diría usted a un joven que esté viendo este video y que no considere que él pueda llegar a tener una oportunidad, ya sea en la política o ya sea en lo que este joven quiera para su carrera profesional? ¿Qué diría usted? ¿Qué mensaje le daría como para motivarlo y decirle que sí puede en el ámbito salvadoreño, que ya sabemos que es muy difícil? El hecho que sea difícil lo hace más necesario. Porque si es difícil, quiere decir que el país no está presto a una evolución natural. Entonces eso es más necesario que los jóvenes se tomen los espacios. No hay excusa. Es decir, alguien puede decir, no, pero es que yo no puedo, porque no, no hay excusa. Mira, hay millones de casos, no solo en El Salvador, sino en el mundo, de jóvenes con menos oportunidades, de jóvenes con menos posibilidades. Bueno, jóvenes con discapacidad, incluso, que se abren paso en el mundo. Jóvenes que nacieron en pobreza y que llegaron a puestos importantísimos. Y no solo ahora, en la historia. Tal vez ahora ya no son tan jóvenes. Tal vez ahora ya son mayores, pero en su momento fueron jóvenes. Y se abrieron paso ante todas las adversidades. Jóvenes que se abrieron paso en momentos de dictaduras. En momentos de donde hablar era delito. O sea, antes, incluso en El Salvador, hablar era delito. Si tú hablabas y eras joven, llegaban y te mataban. O llegaban y te agarraban y te desaparecían. Probablemente secuestrado, torturado, asesinado. Ibas a aparecer tu cadáver en un río. Entonces, y esos jóvenes no agarraron esas excusas. A pesar de que los iban a matar, de que los iban a torturar. No agarraron las excusas y cambiaron su mundo. Claro, ese era su cambio, no es nuestro cambio. Nosotros ya no vamos a luchar esa guerra. Pero nosotros ahora ya no tenemos esas excusas. Ya no nos matan por hablar. Tenemos libertad de expresión, tenemos medios de comunicación con las redes sociales, cosas que antes no tenía. Antes tenía que ir a pedir el favor de que te sacaran en un medio. Ahora tenemos medios de comunicación. Tenemos el acceso a las redes sociales, estamos comunicados así. Antes tener una línea telefónica costaba 3.000 colones y 12 años para esperar que te la dieran. Hoy todos tienen un celular, algunos tienen hasta dos. Entonces, es decir, no hay excusas. Realmente el que quiere participar puede participar. Tenemos todos los medios que no teníamos antes, tenemos las redes que no teníamos antes, tenemos salud, juventud, tiempo. Lo que falta es determinación y ganas de hacer las cosas. Pero definitivamente excusa no hay. El que quiere participar puede participar. ¿Va a haber obstáculos? Claro, pues sí. Todo lo que vale la pena en la vida tiene obstáculos. Hay una... Yo siempre digo que un político corrupto le dice a los jóvenes, jóvenes, no se metan en la política es sucia, es corrupta, déjenmela a mí. Los políticos corruptos siempre van a tratar, como te digo, de mantenerse en su lugar. El status quo no va a dejarse vencer fácil. ¿Quién nos garantiza que los jóvenes no van a ser corruptos también? Bueno, ese es nuestro gran reto. Cambiar esa percepción, esa forma de cómo ve la gente la política. Que la política sea en función de la gente, no en función de la gente para el político. Pero eso lo vamos a cambiar con acciones. Lo vamos a cambiar participando, no lo vamos a cambiar solo viendo y dejando pasar las cosas. Porque si no,
Dijo alguien muy inteligente, el hombre más inteligente del mundo probablemente dijo de que no se puede esperar un resultado diferente haciendo las mismas cosas de siempre. Entonces, si hacemos todo igual, si elegimos a los mismos políticos, pues lo que vamos a esperar es el mismo resultado. Mientras que si lo hacemos diferente, pues vamos a tener un resultado diferente. Ojalá, y está en nuestro gran reto, que ese resultado diferente sea al fin lo que nuestro país espera y que nuestro país mejore de una vez por todas. Bueno, creo que solamente sería eso. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. No, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, primeramente muchas gracias por recibirnos, señor Rodolfo Pérez. Siento un simple cuestionario de 5 preguntas sobre lo que es la inclusión de la juventud en la política salvadoreña. Entonces, ya como para empezar, la primera pregunta sería, ¿cuál es su punto de vista acerca de los jóvenes que no participan en el proselitismo político? Bueno, mire, el problema que tenemos ahorita con la juventud es que no creen en los partidos políticos, en la clase política. Ese es el primer problema, porque los jóvenes no quieren participar. Porque si usted tiene un mal maestro, no quieren incluirse en ese mal maestro. Entonces, desde mi punto de vista como secretario general del Partido Salvadoreño Progresista, nosotros estamos tratando de que la juventud vuelva a creer en sus líderes. Otra cosa que puede estar pasando es que los jóvenes ya están cansados de los mismos políticos. Si usted ve en la Asamblea Legislativa, ya hay gente que tiene más de 30 y pico de años. No le dan la oportunidad a los jóvenes. ¿Ya? Yo entiendo que tiene que haber un patriarca o una o gente que conozca de la política, pero sí todos los que vayan evolucionando, todos los que vayan evolucionando, es que la juventud vaya entrando, vaya aprendiendo y que estos señores vayan enseñando. Creo que imagínense que cómo es posible que hay políticos de 50 años en la Asamblea Legislativa y si usted quiere correr como político de alcalde, no le dan oportunidad. Si no tiene dinero, o no es de la argolla política, o si no es de mami y papi. Ese es el problema que creo que la juventud no quiere participar en proselitismo, no quiere participar en estas áreas de la política. Ese es muy, muy importante que sepan ustedes que por eso no quieren participar la juventud. La segunda pregunta sería, ¿en qué áreas específicas ayuda a lo político en el desarrollo integral de los jóvenes? Vale. Ustedes saben que hay una ley de la niñez, niña y adolescente. Nosotros, como políticos, nosotros en el marco que yo soy político, pero hay políticos que deberían de estar más incluidos a la adolescencia. No le dan participación, no le dan el futuro del país. ¿En quién está? ¿Creen ustedes que están en los viejos o en los jóvenes? Son la juventud, en los niños. Hablemos del problema de las maras, son jóvenes, del viejo también, pero no los preocupemos los que ya están en la cárcel. Eso dejemos, están condenados. Preocupémonos por la niñez. Este es el problema, mantener ocupado a los niños, para que cuando lleguen a su edad de 14, 15 años, sean productivos a la sociedad, que no anden delinquiendo. Entonces yo considero que es bien importante de que los jóvenes participen en la asamblea, que se den cuenta, que vean la televisión en cosas constructivas, no violencia en la televisión. Ustedes ven que los medios de comunicación, ¿para dónde se mueven? Cuando hay muertos, van a tener una actividad de celebración de jóvenes, ellos no van, son más amarillistas. Nosotros como Partido Salvadoreño Progresista queremos cambiar eso, cambiar inclusive el horario de televisión para los jóvenes, las noticias, por decirlo así. Mira qué hora la ponen, cuando todo el mundo está comiendo y está viendo las noticias. Pónganlo a las 21 horas si yo quiero estar interesado como viejo, ¿ya? De que hubo este asesinato, todo, yo a las 21 horas, que son las 9 de la noche, veo la televisión y los jóvenes ya dormidos. O
se estudiar ciertos tipos de programas. No, van a haber asesinatos, inclusive cómo cortan, cómo desmiembran a personas en la televisión. Violencia habla, llama más violencia. Entonces la participación del joven es bien importante, que conozca, que se incluya, que se meta más, que conozca referente a las leyes que se están legislando en la Asamblea Legislativa, que es bien importante. Bueno, la tercera pregunta sería, ¿qué proyectos impulsa el partido político que usted representa en relación al desarrollo de los jóvenes? Proyectos. Yo siempre he dicho, yo fui un escado, fui un rover marino, aprendí mucho de sobrevivencia, aprendí muchos respetos, la acción del día le llamábamos nosotros, hacer una acción día buena, pasar a una anciana en la calle, ayudar a una persona que va cargada, darle el asiento cuando voy en el bus a una señora embarazada. Incluir en los programas de gobierno este tipo de ONG, que los Boy Scouts vuelvan a tener aquel auge que tuvieron hace 20 y pico de años, que usted vaya a un campamento, al cerro, a caminar, esa luz les va a ayudar, va a despertar, van a conocer la naturaleza, van a conocer la vida silvestre, qué bonito es, van a acampar una noche, van a compartir con sus compañeros cosas buenas, les van a enseñar a cocinar, cómo se enciende una fogata, cómo se hace un huevo, se levantan a las 5 de la mañana a hacer gimnasia, en fin, todo lo que hacen los Boy Scouts es bien importante. Aparte de eso, el joven que no le gusta eso, hay deporte, podemos estar abriendo canchas de fútbol, de futbolito, de basquetbol, ¿ah? Hay mil, pero mil maneras para poder estar entreteniendo al joven. Abrir bibliotecas. Porque hoy el problema que tenemos es la tecnología, lo peor que puede haber. Yo no digo que es mala, sino que es súper mala. Usted está cenando en su casa y está... Eso no lo permito yo. Si usted va a comer, coma. Hay horarios. Hay disciplina. En Taiwán, los jóvenes pasan entretenidos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y en sus horas libres, miren lo que andan haciendo ustedes. Bueno, la entrevista, dándose cuenta cómo está la política, cómo somos nosotros los políticos. ¿En qué estamos pensando? ¿Cuál es la planificación que vamos nosotros para el bien común de El Salvador, el futuro de nuestro país? Pero muchos de los jóvenes, ustedes están en casa viendo televisión, viendo aquella maraña, no sé qué. Porque yo no veo televisión de ese tipo de asesinatos o cosas así, no la veo. Entonces, nosotros queremos llevar un programa para la juventud, preparar a los jóvenes después de bachiller. Si yo les enseñara ahorita cuántas becas estamos solicitando para aquellas personas de bajos recursos, no solo de bachillerato, que comience de bachillerato y que continúe en la universidad este joven, que se vayan implementando, que se vayan incorporándose a la sociedad. Bueno, la cuarta pregunta sería, creo que ya más o menos me la contestó, pero igual. ¿Cómo motiva usted a los jóvenes para que se interesen en la política? Los líderes de departamentales, los líderes sociales que tenemos aquí, que sean jóvenes. Impulsarlos, llamarles, decirles, comunicarles, capacitarlos para que vean dónde va el rumbo del país. Ustedes tienen 17, 18 años. Ya saben lo que es lo bueno y lo malo. Cuando ustedes tienen 18 años, ya van a ver por qué votar. A mí me interesa preparar niños, los niños de 6, 7, 8, ¿no? Irles metiendo la cabecita de ellos. ¿Cuál es lo importante? Imagínense que ustedes entraran a clase a las 7 de la mañana, salieran a las 6, a las 3 de la tarde salen de sus horas de clase, de ahí para allá, equitación, basquetbol, deporte,
hacen sus tareas en el colegio, pasan entretenidos en el colegio. Llegan a su casa, saludan a su familia, cenan y van bien cansaditos para la cama. No van a necesitar ni computador estar jugando. Entonces, nosotros motivamos de esa manera a los jóvenes que se incluyan a la política, después del timbo, y que vayan conociendo, que piensen bien por quién van a votar, ¿ya? ¿Quiénes son las propuestas que tienen? Porque si yo le prometo a usted una cosa y no la cumplo, ¿quién es el problema, el partido o yo? Todos. Yo como partido puedo escoger una buena persona. ¿Me explico? Y yo que prometí, no se lo di. Quinta y última pregunta. Uh-huh. ¿Por qué cree usted que los jóvenes han perdido el interés en la política? Una encuesta. Participaron partidos políticos, la Iglesia Católica, políticos en persona, empresa privada, la Iglesia, Fuerza Armada. En todo se necesita disciplina, ¿verdad? En todo necesita disciplina. El joven dejó de creer en la política, en los políticos, por tanto robo, huevello, como ustedes quieran llamar, tanta corrupción, tanta sinvergüenzada, se pelean un órgano con el otro porque yo mato más y hay que mandar aquí. No creen las políticas del gobierno que les prometen y no le dan. Si yo vengo y me voy como diputado y les prometo a los jóvenes, yo voy a dar una capacitación a nivel mundial. Los que quieren ser políticos, va a haber una escuela, un requisito como una universidad, que vaya gente por servicio, porque político es servicio. Pero aquí nosotros hemos confundido. Que el viejo quiere enseñar ahora, así se roban, mira, así se roban. No, quitemos a esta gente. Ustedes ven, por una gallina, ¿cuántos presos hay? Y le han pagado 10, 15 años, y hay gente que se ha robado 10, 15, 50 millones de dólares, y ahí está entre cachimbón detenido en su casa y todo eso. ¿Y qué? Quítenme. Y no estoy hablando de un solo presidente, aquí han habido 6 presidentes. Si yo te veo a ti ahorita enchancletado y todo eso, ponele, andas en un carrito normal en tu vestida de Corolla, y de repente te nombran ministro de no sé qué, y a los 5 años ya tienes una casa grandísima, qué cachimbón, un carro lindísimo, con, ya no usas, ¿cómo se llama?, relojes de 4 pesos, sino que Rolex, que ya unos zapatos chemita, ría. Y con 5 mil dólares mensuales no vas a hacer eso. Y la fiscalía tiene que actuar de oficio. A lo más que saliste, venga por acá, te voy a mostrar la costilla. Pero como sos cheromillo, tomás, ya te di tantos millones, ya no me vas a investigar. Queremos cambiar eso. Fíjense bien ustedes, hagan un análisis. Los presidentes militares, todos, toditos, no hay un millonario. Ni un millonario. Que agarran el mando los civiles desde Duarte para acá y han salido, antes eran 14 familias, y hay como 500 mil familias millonarias. Demasiado robo, demasiado. Nosotros tuviéramos carretera llenita de dólares, alimentada en cristal aquí por todos estos millones que han entrado, pero millones. Imagínense cuánto es la deuda ahorita. Aquí no hubiera gente pobre, porque ¿cuántos de habitantes somos? 6 millones. 6 millones de habitantes somos. Le hubieras dado medio millón de dólares, ¿cuánto te sale a cada habitante? ¿Cuánto es la deuda que tenemos nosotros? Y no, eso es claro. Y estamos luchando contra las indiferencias sociales. ¿Por qué existió la guerra? Diferencias sociales. Ah, no, porque qué rico. Y ahora, ¿dónde están los que iniciaron la guerra? ¿Quiénes son los mejores millonarios ahorita? ¿De dónde, pues? Entonces, el joven está viendo esa situación y no cree. Dice, no, cualquier partido que llegue, cualquier político,
En la televisión, fíjense bien, dicen los partidos políticos. ¿Cómo que están en la asamblea? Pues se va a formar un comité de seguridad con los partidos políticos. No, señores. Están formando un comité de seguridad con partidos políticos de la asamblea, los que están en la asamblea. No hay igualdad de derechos. Nosotros no tenemos la jefe representante en las mesas, solo porque ya hay diputados, ellos mismos hacen la ley a su favor. Aquí tenemos que esperar. Y eso lo queremos ir cambiando nosotros. Y considero que la juventud le hace falta más. A ustedes los han abandonado los partidos políticos, han abandonado a los niños. Bueno, solamente sería eso. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Y agradecemos el punto de vista. Muchas gracias, estamos en la orden, pues.